a este nuevo vídeo. Mi nombre es Rebeca Benluz, yo soy estudiante de las enseñanzas de Jeffy Salía en Twin Flames Universe para la unión armoniosa de llamas gemelas. También soy terapeuta transpersonal, coach transpersonal de alineamiento con tu alma y con tu propósito. También soy maestra de meditación vipassana y mindfulness, maestra de yoga, maestra de reiki, conferenciante y escritora premio Atlantis y hoy te voy a compartir... Algo también importante en este camino hacia la unión con tu llama gemela, que es qué está pasando cuando mi llama gemela no reconoce nuestra unión, no reconoce que somos llamas gemelas, no reconoce nuestra conexión, no reconoce quién soy en verdad, no reconoce quiénes somos, no reconoce esto que sentimos, no reconoce sus sentimientos, no reconoce el amor que yo sé que siente por mí. ¿Qué está sucediendo ahí? Siempre acuérdate de que tu llama gemela es tu mejor maestro, que tu llama gemela es tu mejor espejo, tu espejo más perfecto que te va a reflejar todo lo que tú tienes que sanar, todo lo que tú eh, tienes que mirar dentro de ti. Eso no quita que olvides que tú también eres una maestra y una guía para tu llama gemela y que también le muestras cosas. Cuando tu llama gemela no reconoce todo esto, hay algo que tienes que aprender en tu proceso personal, en tu proceso interno, y es precisamente y tiene que ver con esta palabra que acabo de decir, es que a medida que vayas sanando, vas a poder permitirte sentir las cosas de tu llama gemela cada vez de manera menos personal. Cuando tu llama gemela no te reconoce, no reconoce vuestra conexión, lo que está sucediendo es que no se está reconociendo a sí mismo, no está reconociendo todavía en muchos lugares de su conciencia, el amor real. Hay muchos lugares donde no se está amando lo suficiente como para reconocer ese amor. No está reconociendo la divinidad que es, el ser que realmente es. No está reconociendo la conexión consigo mismo y con la fuente. No está reconociendo todavía lo que es en verdad, esa unión con lo divino, esa unión con Dios. Esa unión consigo mismo no la está reconociendo dentro de él o de ella. Esto es lo que está sucediendo. Pero recuerda que es un espejo. Y ahí es donde ya sí que tu llama gemela te lleva a que te mires para que te hagas responsable. Es como bueno yo me voy a dejar de ir haciendo personal las cosas que, que hace mi llama gemela como él no reconoce la conexión y me ha dicho que no que no quiere ser nada mío que no siente lo mismo que yo que no es verdad que sintiera él esto o ella esto cosas que van sucediendo no nuestro camino cosas, estas cosas no sonará y realmente no tiene que ver con que te esté diciendo, eh, no tiene que ver realmente contigo, sino tiene que ver con él o con ella, pero como es tu espejo y como sois uno y compartís la misma conciencia, sí te está invitando a que vayas a sanar tu parte. Cuando tú vas a sanar tu parte, estás invitando a tu llama gemela que sane la suya. En una clase, nos recordaban una vez eh, una maestra, en una clase de Jeffy Salía, una vez decía una de las alumnas que de qué manera, esto creo que ya lo he comentado alguna vez, que cómo hacía para que su llama gemela saliese de una relación kármica en la que estaba. Y entonces Jeff le preguntó: Bueno, ¿tú qué sientes que necesita tu llama gemela realmente para salir de esa relación kármica? Y ella se quedó como pensando. Y bueno, pues a lo mejor necesita y se quedaba así. Y entonces yo le dije, oh, mira, lo que necesita tú sabes que es que se ame a sí mismo y se reconozca a sí mismo quién es. Y ella sí, de acuerdo, dijo la alumna. Y luego le preguntó a Jeff, bien, ¿y qué es lo que puedes hacer tú? Y entonces ahí es donde recordamos que somos espejo y guía de nuestra llama gemela. Eso que necesita hacer tu llama gemela es lo que necesitas hacer tú también. En algún lugar de tu conciencia, por mucho que te resistas o puedas decir, no, yo no, sí, tú sí. Porque sois uno, recuérdalo. Así que Jeff la dijo: tú tienes que amarte y reconocerte a ti. Y cuando tú te ames lo suficiente a ti y cuando te reconozcas en la divinidad que eres, entonces, ¿qué pasará con tu llama gemela? Que hará lo mismo y ya no necesitará estar ahí así que en esto que estamos hablando cuando tu llama gemela es lo mismo, cuando tu llama gemela no te reconoce, no reconoce la unión tiene que ver con él o con ella, pero recuerda que es tu espejo y te está diciendo hey, sana tu parte que es irte a esos lugares donde todavía no te estás reconociendo a ti reconociendo el amor que siente Dios por ti donde todavía no te estás permitiendo que Dios te ame, que tú te ames, que Dios te ame a través de ti, porque sois uno. Donde todavía no estás reconociendo la conexión contigo misma, contigo mismo, con Dios, con la fuente, con lo divino. Donde todavía no te reconoces como el ser divino que realmente eres. Donde todavía no te reconoces con, como ese ser poderoso o poderosa. Donde no te reconoces como divina femenina o como divino masculino. Y cuidar lo que conlleva ser una divina femenina o un divino masculino, toda esa abundancia del ser real, con esa seguridad y valentía, y no es la valentía hasta que hemos aprendido, sino la valentía de amarse y ponerse uno en primer lugar, por poner un ejemplo. Entonces, mira a ver de cuántas maneras no te estás reconociendo. De cuántas maneras, porque tú llamas gemela, y esto lo decía Salía y me lo habréis oído decir también en muchos vídeos, no reconoce tu versión miserable del ego. Reconoce tu versión divina, tu versión de abundancia, tu versión amorosa, tu versión con una base muy grande de paz y de amor, tu versión pacífica, tu versión que ha sanado y purificado mucho esa codependencia emocional, que ha sanado mucho esa dependencia emocional que se siente totalmente dependiente únicamente de Dios, de la fuente, de lo divino. Entonces, cuando tú vas andando esos lugares donde no te estás conectando con tus sentimientos, que son el puente para ir hacia tu divinidad, tu llama gemela no va a reconocer esa conexión. Cuando tú no reconoces que eres una con Dios, uno con Dios, no te experimentas, no vives desde ahí, pues tu llama gemela no va a reconocer vuestra unión. Porque recuerda que tu unión con tu llama gemela es un reflejo de tu unión con Dios. En cuanto tú estás reconociendo esa unión, en cuanto tú estás experimentando esa unión, te estás dejando experimentar. Mira a ver de qué manera te estás resistiendo todavía a tener una, una relación completamente con Dios. Mira a ver todavía dónde no te estás relacionando con Dios, no estás haciendo una vida con Dios, dónde no estás invitando a Dios, tal vez no le estás invitando a entrar en tu trabajo. Tal vez todavía no estás invitando a entrar a Dios, y cuando me refiero a Dios, es lo que todo es, de, de, de lo que es, ¿no? Amor, esa paz. ¿Dónde no le estás invitando, otra vez? tal vez, en tus finanzas, a través de resistirte a sanar esas cosas? En tu salud, tal vez, en tu autocuidado. Mira a ver de qué manera estás rechazando tu divinidad cuando estás eh, en ese lugar donde todavía dudas de ti dudas de que seas un ser divino donde todavía te dices que eres lo contrario, que eres insuficiente. Esos lugares donde todavía estás rechazando a amarte lo suficiente o donde no te estás sintiendo suficientemente merecedor o merecedora o incapaz. Todo eso son mentiras del ego. Así que mientras tú sigas en partes de tu conciencia creyendo en la mentira, tu llama gemela va a estar eligiendo lo mismo. Pero si tú eliges con firmeza la verdad, si eliges con firmeza aceptación de la verdad, aceptar la verdad de lo que sí Dios ha creado, de lo que sí eres, si empiezas a darte mucha aceptación en ese lugar y aceptar únicamente eso y empezar a poner límites y a decir no a todo aquello que no está alineado con quien eres en verdad y con el amor y con tu paz, y empiezas a no negociar tu paz dentro de ti, en tu mundo interno, porque tienes que cuidar mucho. Esto me lo enseñó mi maestra: hay que cuidar mucho de nuestro mundo interno, y esto me pareció precioso. ¿De qué manera estás cuidando tu mundo interno? ¿De qué manera estás conectando con tu mundo interno? ¿De qué manera estás reconociendo tu mundo interno? Para ser amorosa en todos esos lugares que no lo son en tu mundo interno. Esto es muy importante. Prestale atención a todo eso y acepta la verdad dentro de ti, el amor dentro de ti, quién eres, tu unión con Dios y que tu llama gemela es la persona que Dios creó para ti. ¿Cuándo vas a aceptar que tu llama gemela es tu marido perfecto o tu mujer perfecta que Dios creó para ti? No es lo que tu ego elija por ahí o lo que haya estado eligiendo hasta ahora. Entonces vas a aceptarlo porque eso también te ayuda a reconocer la verdad. A que reconozcas lo que Dios se ha creado para ti, aceptándolo, lo reconoces y te abres a reconocerlo cada vez más dentro de ti. Y eso va a ayudar mucho a que tu llama gemela vaya reconociendo también la verdad dentro de sí mismo o de sí misma. Confía en el trabajo interno. El trabajo interno funciona. Y ese trabajo interno no solo lo estás haciendo tú, tu llama gemela también lo está haciendo, aunque aparentemente a ti no te lo parezca. Y ahí es donde vas a tener que aceptar la verdad siempre de que sí lo está haciendo. Digan lo que te digan tus ojos. <laughs> de acuerdo. Así que más en este mundo de apariencias, que es un mundo de apariencias, el mundo del ego, vamos a dejarle a un lado. Vete al mundo real que está dentro de ti. El sentir nunca se equivoca. Así que espero que este vídeo te sirva. Si tu llama gemela no, te está, no está reconociendo vuestra conexión. Eh, no estás reconociendo quiénes sois, ya sabes de dónde viene, de ese lugar donde tú no estás reconociendo todavía tu auténtica divinidad, tu auténtico ser, donde todavía no estás aceptando tu unión con Dios, tu unión con lo divino, quién eres realmente, donde todavía no lo estás reconociendo dentro de ti a través de hacer el trabajo interno del ejercicio del espejo. Y muy importante también que tu vida sea un ejemplo y una prueba de todo eso que estás sanando dentro de ti de todo eso que estás eligiendo porque si estás eligiendo amarte dentro de ti si estás eligiendo la paz dentro de ti también llévalo fuera esto es algo también que me enseñó mi maestra y es muy muy importante espero que te pueda ayudar como digo este vídeo recordando todo esto y para que sigas avanzando te voy a dejar aquí cosas importantes la primera para seguir avanzando ir con todo ir reconociendo quién eres y que vayas de una manera más rápida porque realmente estás comprometido o comprometida con tu trabajo interior y con tu unión, y que quieres ir directo o directa a tu unión o por tu unión, te dejo ahí link de tu primera sesión de orientación, de introductoria, ¿vale? A precio reducido de una hora, para que puedas, pues vamos a ver en qué punto estás, qué es necesario trabajar y para que veas cómo funciona este trabajo cuando no lo haces solo o no lo haces sola. También te voy a dejar... Lectura, si quieres, tienes ahí, lectura del oráculo. También te dejo el link para que podamos hacer una lectura juntos y ver cuáles son tus principales bloqueos. También te voy a dejar para que eches un vistazo a las clases, clases los martes a las 8 de la tarde hora España. Eh, son clases donde trabajamos muchas cosas a nivel del trabajo de, uh, personal de cada uno en este camino. También te voy a dejar libro de Jeff y Salía, indispensable en este viaje. Te dejo aquí el link, te dejo el grupo de Llamas Gemelas, también muchísimo apoyo y soporte que vas a encontrar en ese grupo de Facebook de Llamas Gemelas. Curso gratuito para Llamas Gemelas. Ocho lecciones de Jeffy Salía, también indispensable en este camino. Te dejo página de Twin Flames, todos los recursos que tienes dentro de Twin Flames Universe, donde yo aprendí todo y cogí toda la guía que he tenido durante estos últimos años, y de verdad que estoy súper agradecida en donde me encuentro en este momento y me encanta lo que me queda todavía por delante porque no me pueden imaginar. ¿Qué más te voy a compartir? Te voy a compartir. Curso, programa de amor propio de 8 lecciones también de mi página web para que lo puedas descargar. Es también una guía importantísima. Te dejo también programa de liberación emocional para que lo eches un vistazo y más recursos gratuitos que tienes en mi página. Cualquier duda puedes poner en comentarios y, como siempre, espero que pases un gran día. Nos vemos en el próximo vídeo.